Claro Sports presenta las noticias deportivas más destacadas de este miércoles 25 de septiembre. Se confirman los peores pronósticos para el Real Madrid de cara al derbi y Kylian Mbappé es baja de juego ante el Atlético de Madrid. A través de un comunicado, el conjunto blanco confirmó la noticia. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé, se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pendiente de evolución, escribió el club. Si bien el comunicado no establece un periodo de baja, informes desde España señalan que la lesión muscular le costará varias semanas al francés, quien en el peor de los escenarios se perdería el clásico ante el Barcelona. Y hablando del conjunto culé, Chesney, ex portero de la Juventus, luce como el candidato más fuerte para reemplazar a Marc-André Ter Stegen, quien sufrió una grave lesión en el tendón rotuliano y estará fuera prácticamente el resto de la temporada. Respeto mucho la historia del Barça, es uno de los mejores clubes del mundo. Entiendo la situación difícil que se les ha generado después de la lesión de Ter Stegen y creo que sería irrespetuoso de mi parte no considerar esta opción, admitió el polaco en una entrevista con Sport. En Inglaterra, el Manchester City confirmó la lesión de Rodri, aunque no especificó el tiempo de baja. El conjunto inglés comunicó el daño del mediocampista en los ligamentos de la rodilla derecha. Sin embargo, dejó claro que la evaluación continúa para determinar el alcance de la lesión y el pronóstico esperado. Por otro lado, Rafael Varane anunció su retiro del fútbol profesional. A sus 31 años de edad, el defensor francés decidió colgar los botines, poniendo fin a una carrera en la que ganó 4 Champions League con el Real Madrid, así como 3 títulos de la Liga, entre otros reconocimientos. Con la selección de Francia, Varane disputó 3 Copas del Mundo, levantando el título en Rusia 2018 y quedándose con el segundo puesto en Qatar 2022. Finalmente, en actividad del béisbol, los Yankees de Nueva York reciben una mala noticia previo a la postemporada de las Grandes Ligas. Néstor Cortés, lanzador zurdo, se sometió a una resonancia magnética que reveló una distensión del flexor del codo izquierdo. El equipo colocó al cubano en la lista de lesionados por los próximos 15 días. Para más información visita clarosports.com. Informó Alan Osorne.